Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio del programa De Barrio en Barrio desde Vara Blanca, en el que tenemos muchísimas historias para el disfrute desde la casa. Sin más, vámonos a San Rafael de Vara Blanca, donde mi compañero Pablo nos presentará a don Álvaro Rodríguez. Vengan, los invitamos a que viajen con nosotros. Bueno, estamos de vuelta en su programa De Barrio en Barrio y ahora nos ubicamos en la comunidad de San Rafael de Vara Blanca y estamos acompañados de alguien muy especial, de un líder, de una persona muy reconocida aquí en esta comunidad y es el señor don Álvaro Rodríguez. Don Álvaro, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Don Álvaro, bueno, cuéntanos un poquito sobre esta comunidad de San Rafael de Vara Blanca. Uno camina por aquí, respira ese aire puro, ve los perritos en las calles, acompañando a sus dueños, observa ese color verde de la naturaleza, respira ese olor a leña, de cocina de leña. Cuéntenos un poco sobre el significado de esta comunidad tan particular. Estamos en San Rafael de Vara Blanca, a una altura de 1.750 metros sobre el nivel del mar. Somos del distrito de Vara Blanca, pertenecemos al Cantón Central de Heredia. Don Álvaro, cuéntenos también un poco de este punto exacto. Nosotros nos encontramos en lo que antiguamente fue la iglesia, el templo, la comunidad. ¿Qué pasó? Del templo que usted me pregunta, se nos destruyó para el terremoto. Quedó muy deteriorado y era más costoso repararlo que hacer uno nuevo. Bueno, pero algo quedó de esa iglesia, ¿verdad que sí? La torre que está detrás de nosotros. Okay. ¿Y cuál es la historia del templo nuevo, de la iglesia nueva? El templo nuevo viene a sustituir el anterior, en donde nos dan la misa todos los sábados por la tarde, donde se reúne la comunidad. Don Álvaro, bueno, nos contaba usted que usted fue, bueno, un agricultor durante toda su vida y además es un conocedor de la actividad lechera aquí en la comunidad. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, sobre las personas que se dedican a esa actividad aquí? La vida del agricultor es una vida muy pesada. Al menos el productor de leche es una persona que se tiene que levantar a las 2 de la mañana o antes y viene terminando como a las 5 de la tarde. En el campo de lo que es la producción de leche. Don Álvaro, bueno, nos contaba usted en alguna ocasión de una señora emprendedora, una mujer que, bueno, ha salido adelante, doña Blanca, que participa en la iglesia, es además, bueno, alguien activa dentro de lo que es la SADA de la comunidad. ¿Quién es doña Blanca y por qué no vamos a verla luego? Podemos ir. Vamos a ver a doña Blanca, ¿qué opinan? Acompáñenme. Bueno, don Álvaro, vamos a caminar un poco, vamos a conversar sobre algunos lugares que son emblemáticos, que son claves para la comunidad. Realmente es lindo caminar por aquí, ¿verdad, don Álvaro? Respirar ese aire fresco de montaña, ver todo este paisaje tan hermoso. No sé qué opina usted. Bueno, usted está acostumbrado a ver todo eso. Ah, claro que sí. Para ustedes que nos visitan, nuestra comunidad les parece bastante bonita y es que en realidad sí lo es. Es un lugar muy tranquilo, es un lugar frío. Y de personas humildes, de personas muy agradables. Y muy trabajadoras. Don Álvaro, estamos cerquita de un antiguo salón. Cuéntanos un poquito cuál es la historia, qué se hacía ahí.
Cuéntanos. Este era el salón comunal que había en la comunidad en ese tiempo, que fue muy dañado por el terremoto. No se ha demolido porque en ese salón está como bodega donde se guardan la mayor parte de materiales para construir el futuro salón comunal. Bueno, es un salón con historia, entonces. Ah, sí, claro, claro. Sin duda. Y hecho por la comunidad. Hecho por la comunidad. Con esfuerzo de la comunidad. Don Álvaro, nos estamos acercando a calle Las Marías y doblando a la derecha nos vamos a encontrar la escuela. ¿Cómo es la escuelita? La escuela es una escuela nueva, tiene aproximadamente unos 4 años de construida. Aquí a la izquierda, donde estamos, era donde estaba ubicada la escuela vieja. Uh-huh. Okay. Y esta escuela nueva reúne todas las condiciones, desde plaza cívica, tiene una canchita de sintética para los niños, para que los niños jueguen. Tiene todas las condiciones. Todas las condiciones. Tiene todas las condiciones. De una escuelita que de ahí es útil para nuestra comunidad. Don Álvaro, es imposible caminar por acá y no admirar las hortensias. La hortensia es una flor nativa. Nativa. Ajá. De acá. Nativa, sí. Sí, porque lo mismo que la cala, como ustedes lo pueden ver acá en el camino que va hacia la escuela, una cerca de hortensias. Muy bien. Otro tema que es importantísimo, que toda comunidad vela y trata de mantener siempre como algo prioritario, es el agua, ¿cierto? Es que es algo vital. Es algo vital. Bueno, y aquí está la SADA, justamente, ahí está, ¿verdad? El edificio donde se alberga la bodega y la oficina administrativa. Ok. Cuéntanos un poquito sobre esa participación de los vecinos en la SADA. La SADA la conforman un grupo de usuarios. Uh-huh. Y en la cual hay una directiva. Uh-huh. La que le da servicio a la comunidad. Andan aproximadamente como unos 90 usuarios. Y dentro de esa directiva se encuentra una señora muy especial, usted me corrige, que se llama Doña Blanca Nieves. Doña Blanca Nieves Fernández. Bueno, vamos a irla a visitar, pero cuéntenos un poquito. ¿Quién es Doña Blancanieves? Cuéntanos un poquito. Doña Blancanieves es una pionera de la comunidad. Una pionera. Sí, ella está en la Iglesia Católica. Ajá. Es trabajadora en el comedor escolar de la escuela. Ajá. Es tesorera de la Asociación de Desarrollo. Es tesorera de la SADA. Y también integra el grupo de mujeres emprendedoras. Bueno, ese es ejemplo de mujeres luchadoras, trabajadoras, creativas, que hacen que las comunidades salgan adelante, ¿cierto? Así es. Bueno, llamémosla, doña Blanca Nieves. Doña Blanca. Vamos a acercarnos, vamos a ver. Yo creo que está aquí, ¿verdad? No sé, debe estar acá porque esa es como la segunda casa de ella. Que huele a pan, ¿verdad? Huele a pan. Y bastante bien huele. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Blancanieves. Qué gusto conocerla. Igualmente. Pasen adelante. Gracias. Gracias. Bueno, doña Blancanieves, estamos aquí en su lugar de trabajo, donde usted con su equipo han hecho un proyecto maravilloso de emprendimiento de mujeres trabajadoras. Cuéntenos un poco de qué trata. ¿De qué se trata? ¿Qué? Elaboramos pan, repostería, también tendemos lo que es abarrotes, golosinas. De todo un poco, ¿verdad? De todo un poquito, sí. Porque ahorita, en este momento, ¿qué es lo que tenemos aquí que está preparando doña María? Doña María está preparando esos rollitos de pan salado y también estaba para hacer el pan blanco, el baguette. Bueno, ahora que mencionamos a doña María, cuéntenos un poco sobre las compañeras suyas, las mujeres que forman parte de este equipo. Somos cinco. Uh-huh. Y ahí nos turnamos, venimos
3 horas cada una. Así pasamos el día, de 6 a 6. De 6 a 6. De 6 a 6, sí. Ah, bueno. Y bueno, quería comentar también esas facetas suyas, doña Blancanieves, como mujer que participa en actividades comunitarias, que participa en la asada, en la iglesia, en la escuela. Cuéntenos un poco de esas otras facetas de la vida de doña Blancanieves. Aunque sea ir corriendo de allá para acá, de aquí para allá, un ratito en cada lugar, ahí voy sacando todo. Sí, usted le guarda un gran cariño a esta comunidad de San Rafael de Vara Blanca. ¿Qué significa para usted este pueblo? Sí, toda mi vida he vivido aquí. Digo yo que por ahí debe estar mi ombligo. Entonces, toda mi familia más bien se fueron. Uh-huh. Y yo quedé aquí. Bueno. Ahora tengo la familia, digo yo, las compañeras de la panadería. Los veo como una familia. Son parte de su familia. Ya son como una familia. Y yo tengo mi familia y la familia de la panadería. Entonces somos. Bueno, yo no quería ver, está lloviendo. Y a veces cuando se viene un aguacero de estos, qué rico tomarse un café, comerse un pancito, ¿verdad que sí? Claro que sí. Más hecho por ustedes, ¿cierto? Uh-huh. Qué bueno que lo quiere probar. Bueno, yo me siento muy honrado, un privilegio enorme poder probar esto que ustedes preparan con tanto cariño, sí, y con tanto amor para, sí, su comunidad. Para la comunidad. Ese es el ingrediente que le ponemos. El amor, ¿verdad? El amor, sí. El amor. Bueno, doña Blancanieves, le tomé la palabra y me vine aquí a meter a su cocina para ver cómo usted prepara este sabroso pan, que nos cuente también cómo usted aprendió a hacerlo. ¿Aprendió de niña? ¿Le enseñó su mamá, su abuelita? Cuéntenos. Sí, pues de niña sí aprendió uno algo que me enseñó mi mamá, hacer el pancito casero. Pero ya este otro recibimos una capacitación para hacer los panes repostería y esto. Una capacitación. ¿Y este proyecto que usted nos ha comentado, cuándo inició? Hace ya más de 22 años. Hace 22 años. Bueno, sí. Y vea usted qué maravilla, doña Blancanieves, todo lo que usted prepara. Cuéntenos qué es ahorita, en este momento, qué es lo que está preparando. Yo le estoy poniendo el dulce leche al pancito y después a este le pongo maní, a este otro le puse coco. ¿Ve? Entonces es pan con dulce leche y maní, pan con dulce leche y coco. ¡Qué maravilla, doña Blancanieves! Bueno, quedo yo ahora sí totalmente ansioso, ¿verdad?, por disfrutar de estas maravillas que usted y su equipo preparan. Y no sé, me gustaría tal vez, doña María, que usted nos envíe un mensaje para todas las mujeres emprendedoras que van a ver de barrio en barrio, y ejemplos como el suyo son inspiradores. Claro que sí, ya hay que les digo a todas que se animen, que inicien un proyecto, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí. Que unidas se unen un grupito de mujeres y pueden sacar adelante el proyecto que tengan en mente. Ah, bueno. Doña Blancanieves, yo me voy a acomodar a una mesita para esperar ese sabroso pan. Ah, sí, ya voy a llevarle el cafecito con un pedacito de pan. Ah, bueno. Bueno, esto ha sido un maravilloso diálogo con la señora doña Blancanieves, alguien que, bueno, es admirable y que nos ha abierto las puertas de su negocio, las puertas de su cocina y también las puertas de su historia, que es algo que no tiene comparación, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto he hecho todo. Claro que sí. ¡Ay, doña Blancanieves! Sí, aquí tiene su cafecito, el pancito, para que lo pruebe. ¡Provecho! Muchas gracias, doña Blancanieves, por abrirnos las puertas de su negocio, por abrirnos las puertas de su sueño. Muchísimas gracias. Y al público los invitamos a seguir disfrutando del programa De Barrio en Barrio.
Para esta especial entrevista nos encontramos en la comunidad de San Rafael de Vara Blanca con don Belman Avendaño, quien es músico local y con quien vamos a hablar un poco sobre su música y la comunidad. Bueno, aprovechamos aquí esta mañana tan fría en Vara Blanca para conversar con don Belman Avendaño Herrera, más conocido como Mazo. Dicen que aquí a usted lo identifican más por Mazo que por el nombre, ¿es así, don Belman? Sí, claro que sí, aquí preguntan por Belman, nadie sabe quién es casi, solamente Mazo. Solamente Mazo, ¿y dónde viene el apodo, don Belman? De ahí esto, el apodo viene de una familia que vive aquí por el lado de la Legua que se llama Los Arroyos. Es el apellido de ellos. Y son muy dados a poner apodos. Y resulta que tenían un perro de cacería, que según ellos el perro se parecía a mí. Y era muy bueno para montear. Ya, yo como salía con ellos también, dijeron que cuando el perro muriera, y que yo me quedaba con el apellido, con el nombre del perro. Y la sabía, como al mes de que inventaron eso, el perro murió, entonces yo me quedé como más. Ah, bueno. Don Belman, hablando todo un poco ya de su faceta artística, cuéntanos cómo empezó usted en la música, cómo aprendió a tocar acordeón, cómo aprendió a tocar guitarra. Ya, yo en la música, desde que tenía 6 años, empecé a ver músicos que tocaban guitarra y me compré una guitarra aquí en la zona, por cierto, me costó 20 colones la guitarra. Y me costó ganármela porque tuve que trabajar como 15 días para poder ganarme esa guitarra. Ya el señor murió, se llamaba Elías Mejías, a veces la compré. Y papá sabía unas notas de guitarra, entonces yo comencé a tocar ahí. Y hasta ya últimamente me regañaban algunos músicos porque de ahí, no les gustaba que yo los enredara. Pero ahí fui creciendo con la música y a la gente del pueblo le gusta mucho. Salgo los domingos y a veces me tiro un perro farolazo y también más alegre todavía. Y eso fue así, fue creciendo la música y ahora acordeón aprendí un poquito, tengo la guitarra también, toco guitarra y canto algunas canciones y con mucho gusto, sí, eso es lo que, así fue el principio de la música. Y aquí en la comunidad, más o menos, ¿cuándo es que usted toca? ¿Cuando hay, qué sé yo, por ejemplo, una serenata, un cumpleaños, alguna actividad en la comunidad? Cuéntanos. Sí, muy a menudo hay actividades, digamos, por ejemplo, bueno, como yo, tengo anillos ya de estar solo, entonces por ahí algunas muchachas inventan hacer un baile con guitarra, entonces me voy a tocar guitarra, después en alguna casa hay una serenata, una despedida soltero o también cumpleaños, entonces ahí estoy de sopla yo. Y cuéntanos una cosa, alguna anécdota, algún recuerdo chistoso, algo que usted por ahí tenga en su memoria que le haya pasado cuando haya ido a cantar. Ya, y tengo varias, pero en realidad una de las que nunca se me olvida fue un muchacho que se iba a casar y me dijo que fuera a la serenata, despedida de soltero. Entonces llegamos como a las 10 de la noche a cantar. Y ahí, lo que menos me imaginaba yo, el muchacho sabía que la muchacha esa había sido novia mía. Y jamás de la vida. Y también ya llegué y tocamos la primera canción. Y cuando prendieron la luz del corredor para salir, que eso se acostumbra, entonces dice la muchacha, ¡ay, mira dónde está mi amor! Dice, mira dónde está mi amor. Dice, esa es la canción, qué bueno, dice. Bueno, cantamos la otra y me dice el muchacho, el novio que se iba a casar con ella, me dice, ah, de veras, dice, ustedes fueron, sí, le vi ahí. Dice, vea qué suerte, le vi, dice, es que yo toco guitarra también, me dice. De veras, le dije, sí, tome, toque una. Agarró la guitarra y me la zampó en la cabeza, por abajo la tapa. Y donde me la zampó aquí en la cabeza, se hizo como un molde en la cabeza casi. Y eso es la carrera, mi puta guitarra me da tu vuelta con el pescuezo. Caído seco, o sea, en el patio, hasta el sangre, me lo quería que sustituyera, eso es lo más grande, pues, de ahí. No terminó bien esa serenata, entonces. No puede terminar, si no me viera usted qué carrera, y de ahí en el suelo, que quitarme la guitarra, el carajo, de ahí, que ya está pegando. Yo creo que ni se casaron. Bueno, hablando todo un poco otra vez, ¿verdad?, variando la temática.
Cuéntanos un poquito de este lugar donde estamos. Aquí incluso tenemos un lago de fondo. ¿Cuál es la historia de ese lago? Ya, esto tiene muchísimas historias. Digamos, esto primero fue donde se ven unas casitas ahí. Esto fue un aserradero hace como 50 años más o menos. Había un aserradero ahí y el lago lo utilizaban también para trabajar unas máquinas del aserradero. Sí. De ahí se hizo muchos trabajos se hicieron aquí. Y bueno, cuando eso no existía la carretera, era una trocha. En la madera se jalaban bueyes, eran emparados lo que existían. Sí, bueno, ya para ir finalizando un poco este espacio, don Berman, si usted nos puede hablar un poquito del entorno. Aquí, si nos detenemos a observar, tenemos ovejas, perros, gallos, de todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa todo eso para usted? De ahí, era vida mía, digamos, lo con lo que yo nací, con lo que yo de ahí, crecí aquí, en medio de vacas, perros, monteas, a veces yo cojo ahí para la montaña y duro hasta un día, me quedo allá solo, me voy para montar a la montaña y esa es la felicidad mía. O sea, yo, por ejemplo, salgo a la ciudad y hacer un mandado y vuelvo rápido porque yo me desespero, o sea, siento que cuando estoy aquí tengo todo lo que necesito. Pues para finalizar esta linda entrevista, queremos pedirle a Mazo si nos puede deleitar con una de las canciones. Claro que sí, con mucho gusto. Voy a tocar una canción que se llama Cuatro Espadas. Final de este programa, y qué mejor lugar que para despedirlo que aquí en la Catarata de La Paz, en los límites de Vara Blanca. Un maravilloso lugar, Mari. En este recorrido hemos aprendido de todo. Hemos aprendido sobre lecherías, sobre cultivo de fresas, sobre emprendimiento de mujeres, sobre historia de la comunidad. Hemos conocido vecinos entrañables. Hemos aprendido de todo. Y de música y de comida. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales como De Barrio en Barrio. ¡Hasta luego! Bueno, con mucho gusto aquí estoy para cantar esta cancioncilla. Se llama María, de parte del mentado Jupamazo. Borracho, pero
no me voy de al lado. Si estás dormida la ingrata, respetarán mis brazos. Y si no llego a la una, es que caí entre sus brazos. Con ella esta noche.